Hola, 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 jóvenes. Bienvenidos. Bienvenidos a esta primera sesión de la materia de Informática 2. Bueno, más bien, he decidido grabar estas sesiones y proyectárselas en video con el fin de ahorrar tiempo y maximizar el tiempo en clase para aprovecharlo. Primer y segundo parcial de la materia de Informática 2, vamos a estar trabajando de esta manera, donde primero vamos a ver la explicación, vamos a ver el video de la clase y de ahí vamos a trabajar con la actividad. Les decía, de ahí vamos a trabajar con la actividad. Bien, vamos a empezar con el primer parcial de este nuevo ciclo, ciclo B, materia informática 2. En este segundo semestre, vamos a empezar con lo que son los algoritmos. Bien, si bien el semestre pasado estuvimos viendo cómo funcionaba la computadora, tanto en hardware como en software, como qué era un sistema, cuáles son los dispositivos. De ahí nos pasamos a trabajar un poco con Word y de ahí nos pasamos a trabajar un poquito en PowerPoint. Estoy muy contento con los resultados que se obtuvieron con los tres grupos a los que les dimos clase. Estuve muy contento con los resultados obtenidos. Y este primer parcial, este primer parcial vamos a trabajar con los algoritmos. Y van a decir, ¿qué son los algoritmos? Una palabra rara. No son algoritmos, como me han puesto en unos trabajos, en unos exámenes. No son algoritos, son algoritmos con T y con M. Bien, y así rápidamente, ¿qué son los algoritmos? Es la forma en que la computadora trabaja, en que la computadora hace las cosas, recibe entradas, hace proceso, entrega una salida. Eso lo vimos en el primer parcial del semestre anterior, donde veíamos las funciones básicas de una computadora, que era entrada, proceso y salida. Bien, ahora lo vamos a analizar con mucha tranquilidad, con mucha calma. Les pido de favor que no se desesperen. Es algo nuevo para ustedes, que tal vez no están impuestos a realizar, por el mismo problema que tiene su generación. Y por el mismo problema que está viviendo la humanidad ahorita, que es la inmediatividad, que queremos que todo nos salga de manera inmediata sin saber cómo funcionan o cómo se trabaja con los procesos. Bien, ahora lo vamos a ver calmado. Les pido calma, les pido paciencia para ustedes principalmente. También ténganme paciencia para mí. Recuerden que pues tengo que atender a todos ustedes, y pues si estoy atendiendo a un compañero, a un equipo, a una persona, pues es de muy mala educación que me estén hablando, exigiendo la atención cuando estoy atendiendo a otra persona. A todas las personas las voy a atender en su debido momento. Nada más que les pido que me tengan ahí paciencia mientras auxilio a todos los compañeros. Bien, empezamos este segundo parcial, primer semestre, que diga, segundo semestre, primer parcial, con el tema 1, donde vamos a definir lo que es un algoritmo. El tema 1 se llama definir algoritmo.
Dice, todos los días se te presentan diferentes situaciones que resolver. Por ejemplo, debes solucionar cómo trasladarte a tu escuela, qué hacer cuando tienes que realizar una exposición para alguna asignatura, encontrar la solución de un ejercicio de matemáticas o analizar cuánto debes pagar en la compra de un equipo de cómputo. Explica brevemente cómo resolverías alguno de estos problemas planteados. Bien, les comento, como les comento ahorita, pues estamos en la época de la inmediatividad. Queremos que todo nos resulte inmediato y nos resulte ya. Por lo general, no nos detenemos a ver cómo es que se hacen las cosas. No nos detenemos a ver cómo se hacen las cosas, no nos detenemos a ver cómo se realizan las cosas. A lo mejor los que ya traen en su interior ese espíritu, esa intención de estudiar alguna ingeniería, pues sí, sí piensan muchas veces en cómo pasan las cosas, cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque los ingenieros precisamente se dedican a eso, a crear cosas. Bien, pero esto debe de ser de todas las personas. ¿Por qué? Porque se analizan, debemos de analizar cómo se hace todo. Un juicio, para los que quieren estudiar derecho, un juicio lleva un proceso, una demanda lleva un proceso. Meter una demanda a un juzgado lleva un proceso. Entra, se radica, se toman pruebas, etcétera, etcétera. Todo lleva un proceso y eso lo tenemos que analizar tranquilamente, ¿ok? No sé nada, no sé absolutamente nada sobre cortar el pelo, pero supongo, y pues esto es de cada vez que nos cortan el cabello, pues los peluqueros tienen su proceso, tienen que hacer algo para iniciar, algo después y al finalizar realizan algo. ¿Ok? Todo en esta vida son procesos. Como les digo, nos gusta que hagamos las cosas y ahí estén, sin pensarnos, sin ponernos a pensar cómo se hacen, cómo se fabrican, cómo se cumplen, cómo se logran esos procesos. Un cirujano en una cirugía. Lleva su proceso desde que inicia, desde que entra al quirófano. Antes de entrar al quirófano tiene que hacer algo, en el quirófano tiene que hacer otra cosa, cuando sale su paciente de la cirugía tiene que hacer otra cosa. Todo es en procesos y tenemos que estudiarlos y tenemos que analizarlos. Para resolver estas interrogantes, necesariamente tienes que seguir un proceso. Y te enfrentas intuitivamente a conceptos como problema o algoritmo. ¿Ok? Vamos a irnos detenidamente aquí. Que tienen una aplicación amplia en el universo de la informática. Para poder definir algoritmo, es necesario conocer el significado de problema, ya que es este el que da origen a los algoritmos. El diccionario de la lengua española define problema como un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. ¿Okay? Vamos a poner aquí problema, palabra que muchas veces nos lleva o nos causa algo, una situación problemática complicada, pero pues realmente es esto, un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. También se puede definir como una necesidad inicial que tiene un objetivo o solución a alcanzar mediante una serie de operaciones, actividades o métodos bien definidos. Un problema consiste en una situación que debe aclararse o resolverse
y que puede tener un número determinado o indefinido de soluciones. ¿Okay? Para cada problema hay una solución y esto nunca lo tenemos que olvidar. Bien, les planteo un ejemplo de lo que es un problema. Yo quiero el iPhone nuevo, el más nuevo que puede existir ahora, el 14 Pro Max, que es a la fecha que estoy grabando este video, el 4 de enero del 2023. Ya el año que viene va a ser el 15, 16, o no sabemos cuál vaya a ser el último iPhone que queremos. Sin embargo, pues sabemos que es algo costoso y pues es algo en lo general, algo difícil de conseguir. Ya sea que, pues si nos lo regalan, permítanme un segundo, se me anda desmantelando esto. Listo, se le salió la almohadilla aquí a mi audífono. Bien, les decía, ya sea que nos regalen nuestros papás, nos lo regale alguien, pues sin duda es algo costoso de conseguir. Para las personas que lo compran, pues es un problema conseguir el nuevo iPhone más caro que hay. ¿Okay? Les propongo este ejemplo, miren. Yo quiero un iPhone, quiero el iPhone más nuevo a la fecha. ¿Okay? Voy a poner tres caminos para conseguirlo. Bien, la primera alternativa de solución a mi problema es trabajar duro durante, digamos, 6 meses, un año, ahorrar una parte de ese salario que estoy percibiendo y al final del plazo, cuando consiga mi dinero, pues comprar mi iPhone nuevo. ¿Okay? Esa es una alternativa perfectamente válida, perfectamente comprensible, perfectamente razonable y justa. ¿Okay? Esa es la primera. Trabajar, ahorrar y comprármela. La segunda opción que tengo, ¿okay? La segunda opción que tengo es ir a Coppel, ir a Electra, ir a cualquier tienda departamental, a Liverpool, comprar un iPhone a crédito y estarlo pagando en plazos. ¿Okay? Eso, la segunda opción, va a subir el precio de mi teléfono. ¿Okay? No va a subir el precio total de mi dispositivo. Si vale 24 mil pesos, va a seguir costando 24 mil pesos mi dispositivo. Pero yo por el crédito voy a pagar un interés. Entonces, si mi teléfono, por ejemplo, vale 40 mil pesos, voy a venir pagando 50, 55 o hasta 60 mil pesos por los intereses que me genera mi crédito. Lo mismo sucede si lo compro con una tarjeta de crédito. Se me van a generar algunos intereses, ¿ok? Entonces, esa es la segunda opción, comprarlo a crédito, pero el valor total de lo que voy a pagar va a subir. Volvemos a una solución viable, una solución rápida para obtener mi dispositivo, porque me pueden endeudar inmediatamente después de que salió o inmediatamente cuando lo vi en la tienda, me pueden endeudar, lo puedo comprar y pues me va a subir el costo que voy a pagar por él. No es tan eficiente, no es tan económica como la primera, porque voy a gastar más. Voy a obtenerlo en la primera opción, pues tengo que esperarme a juntar el dinero, pero voy a pagar el precio justo, el precio total que me están en el que me lo están vendiendo. La segunda opción, pues voy a pagar un interés, voy a pagar una cantidad extra, pero lo voy a obtener inmediatamente, ¿ok? La tercera opción, una opción ilógica,
pero es una opción y es una solución. Voy a una tienda departamental, llevo unas tijeras para cortar cable acerado, llego a la tienda, lo corto y me lo robo. ¿Okay? Esa es otra alternativa. ¿Voy a obtener un iPhone? Sí. ¿Okay? ¿Va a solucionar mi problema que tengo de querer un iPhone? Sí. Pero aquí no es legal, no es una opción válida al 100%, pues yo digo que no es una opción válida al 100% sin ninguna, ¿cómo se llama? Atenuante ahí. Pero, pues voy a tener mi iPhone de una manera ilegal. Si me agarra la policía, pues me va a meter a la cárcel por ladrón. ¿Ok? Si no me agarra la policía, pues voy a tener mi iPhone, a lo mejor bloqueado, a lo mejor me lo bloquean, a lo mejor con miles de pegas, pero voy a tener un iPhone. Tres opciones, tres alternativas. Una, la más viable. Otra, igual, viable, pero me va a subirle el precio del equipo. Y otra, completamente ilegal, completamente inviable. ¿Ok? Entonces, son tres alternativas que tengo. Y con las tres, con dos, definitivamente voy a conseguir mi objetivo. Con la tercera, puede que lo consiga, pueda que no, ¿ok? Pero, pues a un problema vemos que tenemos diferentes alternativas de solución, ¿ok? Tenemos diferentes alternativas de resolver ese problema. Continuamos, con la clase. Dice, cuando hablamos de resolver problemas informáticos, es necesario aplicar procesos de razonamiento. Ojo, es necesario aplicar procesos de razonamiento para asegurar que la solución obtenida sea la mejor. Cuando tienes un problema informático, debes determinar cuál es la salida. ¿Qué esperas con respecto a los datos de entrada? O bien, buscar los datos de entrada que producen la salida o el resultado que deseas obtener. Ok. Volvemos al problema generacional. Queremos todo inmediatamente. Okay. Queremos todo que se nos dé inmediatamente. Aquí nosotros tenemos que detenernos y pensar en cuál es el resultado, cuál es el camino más viable para obtener una salida. Todo esto que vamos a analizar en este primer parcial va a ser aplicable al segundo porque vamos a trabajar con hojas de cálculo. Y en hojas de cálculo, pues vamos a trabajar con fórmulas, vamos a trabajar con funciones, donde necesitamos datos de entrada, procesos y salidas. ¿Okay? Entonces, pues todo esto es aplicable. Y dice que debemos determinar cuál es la mejor, el mejor proceso para la aplicación de la solución. Las computadoras tienen como objetivo la resolución de problemas por medio de programas, por lo que podemos decir que estos se construyen a través de un método para la solución de problemas. Debes tener muy en claro que no todos los problemas se pueden solucionar utilizando la computadora. Por ejemplo, por medio de esta puedes calcular la ruta más rápida para llegar a algún lado que desconoces, pero solamente tú podrás decidir si te trasladas en auto, en camión, en bicicleta, etc. Esa diferencia, que parece sin importancia, es conveniente en el principio, se convierte, perdón. Se convierte en el principal obstáculo para los encargados de mejorar el funcionamiento de las máquinas.
Mientras las máquinas basan sus análisis en búsquedas repetitivas que siempre permanecen en función de los datos, la inteligencia humana es creativa, heurística, y puede encontrar intuitivamente nuevas apreciaciones más allá de los datos presentados. Para hacer esto, la máquina tendrá que realizar una extensa búsqueda de alternativas. Los programas creados para esta resolución de problemas tienen un número definido de alternativas de solución, las cuales fueron integradas por el creador del programa, el programador, a partir de la situación inicial. Debe tener una idea sobre la solución que espera obtener para resolver determinado problema y acerca del proceso que deberá plantearse para solucionarlo. Para resolver un problema, ya sea de la vida diaria o de computación, debe seguir una serie de pasos con el fin de llegar a un objetivo. A esta serie de pasos se le llama algoritmo, el cual se define como un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar una tarea o resolver un problema. ¿Okay? Un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar una tarea o resolver un problema. ¿A qué nos referimos con que tiene que ser finito? Cuando nos referimos a que el programa tiene que ser finito, es que tiene que tener un final. ¿Ok? Ahorita les comentaba, el peluquero cuando recibe un cliente, su objetivo final es obtener al cliente, pues con el pelo corto. El objetivo de un médico, de un cirujano en una cirugía, es el fin, es sacar a su paciente con vida de la cirugía, ¿ok? Funcionando su cuerpo, el cuerpo del paciente correctamente. ¿Qué pasa si muere el paciente, desgraciadamente, en la cirugía? Si llega a morir el paciente, pues el cirujano hizo un algoritmo finito, no como él esperaba, no como él quería, pero su resultado fue final, ¿ok? Tuvo un final. Esa cirugía en un momento empezó y en un momento terminó. Nuestra vida efímera, es un algoritmo. En un momento inicia. Y en un momento termina. Eso es una regla y eso es una ley. ¿Okay? En un momento inició nuestra vida y en un momento va a concluir. Nuestra vida es finita. Pocas cosas se han dicho que son infinitas. Uno son los números, que nunca, nunca terminan. Y otro es el universo, pero no está comprobado que el universo sea infinito. Entonces, esas dos cosas son las que se conocen como infinitas. Fuera de ahí no se me ocurre otra cosa que sea infinita. Bien, entonces el primer requisito para que un algoritmo sea un algoritmo es que tiene que ser finito, que tiene que tener un final. El término proviene del nombre del matemático árabe Al-Khwarizmi, del 780 al 850, quien escribió un tratado sobre cálculos matemáticos hace 1200 años. Constantemente estás aplicando algoritmos con el fin de resolver problemas o al ejecutar muchas actividades diarias. Por ejemplo, para escuchar un CD en un reproductor de música, se deben de realizar los siguientes pasos. ¿Quién escucha música en un CD? Pues no sé. Pero aquí está el ejemplo. Número uno, encender el reproductor de música. Número dos, presionar el botón de eject para abrir la unidad del CD.
Número 3, insertar el CD de audio en la unidad. Número 4, presionar el botón de eject para cerrar la unidad de CD. Número 5, esperar a que la unidad detecte el CD e inicie la reproducción. Número 6, ajustar el volumen. Y número 7, escuchar música. Podemos deducir que es necesario seguir de forma estricta el orden de los pasos, ya que si te saltas del paso 3 al paso 6, no obtendrás el resultado esperado. En este caso es escuchar música. De la misma forma, en muchas situaciones encuentras algoritmos para hacer o elaborar algo. Por ejemplo, cuando deseas preparar algún postre o algún platillo, debes seguir una serie de pasos si quieres obtener el producto deseado. Quizá puedas integrar más ingredientes a tu receta, pero siempre debes seguir la secuencia indicada en las instrucciones. Como puedes darte cuenta, los algoritmos están en todas partes y los aplicas a cada momento. Pero recuerda que también existen algoritmos que se pueden realizar en computadora por medio de un programa de aplicación. Por lo que podemos determinar que existen algoritmos para la vida diaria y algoritmos computacionales para el procesamiento de datos.